the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Ahí quedamos. Otro día más. A comprar el pan. Aquí tengo. Nada más comprar el pan hoy. A ver, si por la tarde estoy mejor. Planta baja. Y aquí paro para deciros que perdí muchos archivos, casi toda la receta. Así que os pondré retazos de lo que hice ayer, que por lo menos, aunque estaba mal, pues por lo menos intenté hacer algo. No me quería grabar y no estaba grabando. Puse sal, pues estaba poniendo la pimienta y la verdura. Y ahora pocharla. Y ya vengo. Que poche un poco. Creo que no tengo cerveza hoy, así que irá con agua. No, no tengo cerveza. No. Una pena. Así que mire, que poche un poco. No le he puesto colorante. Ahí, radiactivo. Y que poche. A ver si subo esto, no sé qué se verá, Dios. Tengo la cocina manga por hombro. Ay. Dos más. Estoy grabando. Un pelín de sal. Un pelín de pimienta. Y aceite de oliva. También podéis ponerle mantequilla, pero no es tan bueno. Y vamos a recoger un poco esto, el desastre. Aquí está. A ver si... bajar un poquito el agua. Porque va así. Ya. Hago esto. Ya. Me quedó este ajo, el ajo elefante. Y aún le queda. Con papel de periódico mejor. Así.
Este para mañana o pasado mañana. Está más duro y más blando. Si uso esta, la tengo que usar la de esa sartén que me gusta. Se va con al frutero. Estos tres son los más duros. Y estos dos, los que a lo mejor para mañana o pasado están. Se me había olvidado poner el agua. Ya está casi. Le bajé el fuego para que no se achicharre por abajo. Y nada más que hablarle un pelín chino. Queda para la tarde. Lo haré por la tarde. Os lo grabaré. Las mazorcas. Dejar enfriar y después. Y me despido porque voy a servir en la mesa. Así que resultado de hoy, no me dio tiempo a todo. Así que si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, darle a la campanita, compartir, comentar. Y que...
¿cómo deciroslo? Mañana os pondré a cámara ultra, ultra rápida lo de las cebollas, no os preocupéis. Así que hasta mañana. Un besazo y a ver si se me pasa. Oh. la cabecita. Así que lo siento, un blog más súper raro y creo que no he hablado casi. Bueno, si he hablado poco, os lo pongo en voz en off y os dejo mis testamentos. Así que si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros, dale a la campanita, que nos vemos mañana, que os deseo todo lo mejor. Me por encima lluvia. Hoy es jueves y vamos a hacer la compra. Bueno, primero llevar el móvil de mi hermano a arreglar, que se le estropeó la clavija, y a ver cuánto sale. Lo dejo allí y después cuando vuelva a hacer la compra lo cojo. Bueno, pues me han dicho como que son como 40 euros y una hora. A ver. Ay, 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 que estoy grabando. Ay, tengo ahí lo que tengo liada aquí. Madre del amor hermoso. Yo cago con esto aquí. Ahora, muy buenos días, bienvenidos a mi canal Los Desastres Anaís. Y bueno, aquí vengo de último ya, porque creo que os voy a poner lo que grabé ayer un poquito, por lo menos un poquito de lo que grabé ayer. Y tenía un migrañón ayer. De estar hasta mareada. Así que no estaba para salir a la calle. Nada más fui a comprar el pan y volví. Y cociné. Bueno, fui al Carrefour y fui al Gadis y también fui a arreglar el teléfono de mi hermano, que por cierto fui a uno que había nuevo y bueno, hay repair nuevo, creo que lo abrieron hace un mes aquí, hace un mes o un mes y pico, y dije bueno, voy a preguntar porque si no iba a ir donde arreglase la Nintendo Switch. Mi hermano iba a ir a preguntar. Está al lado del Gadis. Me dije yo, mira, voy a hacer la compra y voy, vengo y ya está. Cogieron el número, tal. Que lo de mi hermano creo que no entraba el cargador, el cable del cargador en el móvil, en la clavija. Así que bueno, pues ya voy a arreglar. Me dijeron que más o menos serían 40 euros. Visto, lo que habíamos visto, algunas tarifas en internet que habíamos visto de 60 y pico, así. Pues mira, dije yo, 40 euros está bien. Mano de obra, rapidez y tal, 40 euros. Me pareció bien. Y bueno, pues lo arreglaron. Estaba en el Carrefour cuando me llamaron a los 20 minutos y ya estaba. Ah, era cambiar la clavija y ya está, ya carga. Era eso. Y aún tardé yo más en ir porque en el Carrefour estaba la cajera. Madre mía, qué cabreo tenía la cajera. Porque no funcionaban ni las escaleras mecánicas para subir, ni el ascensor. Se dañó todo. Oh, se dañó hoy todo. Y decía la cajera, hoy era mejor no abrir. Un día que no se debía abrir, era hoy. Put, pero súper enfadada. Súper, súper enfadada. Y yo ya había bajado, yo entré por arriba y yo ya había bajado y había visto que no funcionaban las escaleras mecánicas hacia arriba y cogí las cosas como si fuese al ascensor porque se le dañan mucho las escaleras mecánicas a ese Carrefour.
Creo que yo ya nací, ya estaba en esas escaleras. O sea, tendrán más de 40 años. Estaba Simago antes allí y todas esas cosas. Comprar pollo de Simago. Bueno, entonces yo tranquilamente cogí las cosas, cogí botellas y tal. No cogí mucho, pero pesaba un poquillo en la cesta. Y me dijeron, no funciona el ascensor. Entonces tenía que ir por las escaleras normales. Era hacer culo. Y dije yo, buah, voy a subirlas lentamente sin matarme con el cesto. Y no me voy a dar aquí la sofocada porque tenía el abrigo, tenía calor, tenía de todo y no me voy a sofocar. Así que si tengo que hacer descansos, pues hago descansos. Porque las escaleras son bastante, son empinadas y bastantes. Y llevé la cesta arrastrando porque no la iba a coger así. Y entre que soy torpe y tal, no me voy a matar, porque si la cojo así, me quedo sin ver el suelo. Y ya sería el acabose. A ver, yo soy la persona que se le ha caído el cesto por las escaleras mecánicas, subiendo o bajando. No me acuerdo. Yo estaba haciendo algo y se me cayó las escaleras. Se me cayó las escaleras, se me cayó el cesto por las escaleras mecánicas. Pues soy de ese tipo de personas, entonces dije, voy con tranquilidad y las subo. Y además si uno hace mucho ejercicio de golpe y tal, migraña se empeora y tal, que sigo con migraña, menos fuerte, pero un rollo. Entonces, debí dar pena que un chico joven, un jovencito que daría 18, 20 años, que preguntándome si necesitaba ayuda, yo no, no, no. Es que voy con tranquilidad. Y bueno, me dice, ¿seguro? Y yo, sí, seguro. Sí, yo no me voy a matar, ¿eh? Subiré cuando suba. Y me da pena. Bueno, y después estaba ya. Después el último rellano ya estaba la última tanda de las escaleras. Y pues subía una cajera. Me dice, ¡ah! Me cogió la cesta, pero sin preguntar nada. ¡Ah, ya la subo! Ya se sube. Y yo, no, no, que va con tranquilidad. No se puede ir con tranquilidad en la vida, y tengo que ir apurada. Pero bueno, a ver, lo que llevaba en el Carrefour, ya os lo enseño porque lo tengo fuera, porque fui al Carrefour, pues saqué dije, me habían llevado dentro del Carrefour. Dije yo, pues voy rápido para tener el móvil de mi hermano, rápido, 20 minutos. Que tardaron nada más, yo tardé yo más en el Carrefour. Pues compré leche semidesnatada a 87 céntimos, leche Pascual sin lactosa semidesnatada a 1,46 €, subió 3 céntimos. Compré dos latas de cola cero para tener 32 céntimos cada una. Y mañana voy a hacer otro guiso. Ya habréis visto que he hecho guiso ayer. Pues compré la Amstel 00 tostada, que estaba a 65 céntimos de oferta. Que ya lo he dicho muchas veces, que la cerveza tostada para el guiso es una maravilla. Y pues, si me apetecía coger una normal, una Sauerbraut, sin alcohol,
sería 40 céntimos, no más. Compré... Ahora os lo enseño. Ya para todo el fin de semana, y porque mi hermano se las lleva para trabajar, alguna. Compré 3 Pepsi cero azúcares a 1,69 y estas dos a 3,29. Entonces, llevaba peso. Y había gente que quería... el tinte se me olvidó, ya está. Llevaba peso y había gente que llevaba carrito. Estaba abajo, estaba arriba y no podía hacer nada. Entonces no sé cómo solucionaría que la gente con carrito. Cobrarle abajo y subirle la compra. O cobrarle arriba y bajársela. Y seguir comprando, no sé. No sé cómo harían, la verdad. O a lo mejor tenían... Ay, a lo mejor podían tener algún ascensor en el... ¿cómo se llame? En el almacén. Entonces, pues, a lo mejor tiraban por ahí. Dieciocho varitas empanadas de abadejo de Alaska. Porque vamos a cenar el salmón. Pero no sé si llegará para los 4 y bueno, pues dije yo, mira, compro esto por variar. Lo puedo hacer en la freidora de aire, 13-15 minutos en horno. A ver cómo dicen en horno. Precalentar a 220, horno de convección 200 grados. Pues puedo hacerlas en el horno 13-15 minutos, girándolas a media cocción. Sin espinas, prefritas, los haré en la freidora de aire, a ver qué tal queda. Y así no uso aceite. ¿Qué más compré? Allí. Filetes de aguja de cerdo a 4,34. 6,70 el kilo, 648 gramos. Pues eso. Mañana abre el Carrefour, por cierto. Y debe abrir también el Alcampo y todas estas cosas. Compré más zanahorias que al final lo de ayer aún no terminé de cortarlo, lo tengo aquí. Pero compré unas cuantas zanahorias, mingurrias. Unas mingurrias, 1,09 € el kilo, 37 céntimos. De lo poco que pesan. Compré tomate pera a 1,99, 93 céntimos. Son 5, pero son pequeños. Compré kiwis, que ponía kiwi nacional. Y después ponían origen Portugal. Y o nos hemos juntado, o Galicia está en Portugal. Bueno, no sé. En algún momento histórico creo que me he perdido. ¿Sabéis? 2,89, estaba bastante barato. 1,31 € compré 5. Esto, mira, para que tenga. Tengo aquí los aguacates que envolví ayer. Ya se pusieron más oscuritos. Y este yo creo que ya está para hoy. Alguno lo pasa más. Este está para hoy también. De verdad que en papel de periódico y así ablandan. Pues estos dos, lo que dije ayer que iba a gastar para hoy, están. Ay, mira el Xiaomi. El Redmi 12 a 189. No está mal de precio.
Mi hermano decía que si le salía más de 70 euros el arreglo, que se compraba otro móvil. La verdad, sí. Pero ya creo que tenía como 2 años y le costó 300 euros. Bueno, a plazos, después pagamos todo junto. Pero bueno, para irnos a Vodafone. Compré más pimiento porque ayer congelé uno. Y bueno, pues compré otro que estaba bien de precio, 2,35, 49 céntimos. Y arroz, que tengo arroz, pero para que tenga. Porque van varios tuppers, entonces tengo que explicaros mis ideas de tupper. Arroz blanco vaporizado a 1,54€. Voy a guardar las varitas de merluza. Abadejo de Alaska, es que leí merluzzo de Alaska. Y ahora seguimos con Gadis. Que por cierto, gasté más de 50 euros. Y solo me llevé 50 euros. Así que supongo que es que... porque el móvil lo pagué con tarjeta. El arreglo. Entonces alguien me dio mal el cambio. Ahora miramos ahí. Pongo los dos tickets y os lo enseño. Esponjas con jabón Bego Baño, 24 unidades, 1,95€. Guantes, pero los compro mañana, está abierto. Lechuga rizada de Fene a 69, lechuga rizada. Dos barras artesanas a 98 céntimos y le compré una a mi hermano para que llevase mañana para que tostase a 54, no estaba muy allá, pero bueno, no pasa nada. Tengo aceite, pero ya la freidora voló, así que tengo que rellenarlo. Y compré para tener 1,45€ el aceite de abril. Que estoy intentando alargar el de olivo. Lo más que pueda. El máximo. Bolsa de basura de vidrio, 89 céntimos. La gente se lo está llevando también. Como bolsa normal. Es temporal, está el día oscurísimo. Y llueve un montón. 89 céntimos. Debo tener la memoria del móvil así. Porque ayer hice un cocina conmigo. Que más o menos hice un guiso de pollo que hago siempre. Y que mañana volveré a hacer un guiso, pero del mismo estilo, pero con ternera. Ya me spoileé. Bueno, da igual. Sigo antes de que me siga spoileando yo sola. Compré esa Ultra Noche a 1,15€. Esto lo compré, no sé por qué, lo compré. Croquetas de jamón a 1,25€. Empanadillas de atún a 90 céntimos cada uno. Y se va para el congelador. Tengo el congelador hasta los topes. Quiero hablar bien, no quiero arrastrar las palabras ni decirlos mal. Ya no me cabe nada más. Hoy vos va a salir un blog más. 6 y 7. Os va a salir doble. Espero que no dure 1 hora y media. Si no pongo blog más 6 y 7, volumen 1 y volumen 2. Lo divido en 2. Que por cierto, bienvenidos a todos los nuevos, que de repente subió el canal un poco. Y bueno, muchas gracias. Que bienvenidos sois. Siempre. Compré
lavavajillas, detergente Puntomatic para completar 95 céntimos hasta el sábado que compré. Compré plátanos de Canarias a unos 69 el kilo, justo pesó un kilo, pues unos 69. No había mejores, la verdad. Tengo ahí un... El frutero va a explotar. Pues aquí va la carne de ternera. Hay una oferta, carne de ternera gallega suprema para guisar. Está 9,25 el kilo, estaba muy bien de precio. Y como tenía que comprar un extra de comida para mañana. Bueno, por lo menos estamos todos en casa. Bueno, mi hermano está trabajando, pero bueno, ya volverá. Carne ternera gallega suprema para guisar. A 9,25 el kilo, estaba genial de precio y compré una pieza de 1,2 kilos. A 11,10. 11 euros en ternera. Qué bueno que está bien, porque están últimamente a 14 euros o más, pues mira. Y os enseño ya lo último, lo penúltimo. Y esto que antepenúltimo. Caramelos menta suave a 2,25 mentolín. Sin azúcar. Compré lavavajillas a 1,46 €. Y al último fue que compré traseros de pollo, a seguir con la oferta de los traseros de pollo hasta que nos salgan de las orejas el pollo. Pues a 2,69 el kilo. Compré 4, tengo ahí carcasa y que la voy a poner a congelar cuando hacía un poquito el congelador. Entonces, 590 y 600 gramos. 1,59 y 1,61, 3,20. Para traseros de pollo está bien. Y bueno, mi plan, porque tengo que hacer dos tuppers, uno para mañana y otro para pasado. Entonces, hoy se come los filetes de aguja con ensalada, los aguacates. Si alguien quiere las empanadillas, estupendo. Si alguien quiere croquetas, estupendo. Vale, para la cena. El salmón. No sé si hacer las patatas cocidas o hacerlas asadas. No sé. Mi mañana. El guiso de ternera. Que del guiso de ternera voy a sacar la comida de mañana, que es 1,2 kilos. Que normalmente para 4 personas así. Compro siempre 800 gramos, entonces me sobran 400 gramos, no tiene hueso ninguno. Entonces, lo que voy a hacer es, esta noche, cocinar el guiso. Así, ya si mi hermano se puede llevar el tupper del guiso de ternera con un poquito de pasta. Con un poquito de pasta blanca y juntarlo y en vez de patatas, pues con pasta. Está diluviando. Y queda en casa el guiso de ternera. El resto. Entonces, para la cena voy a hacer un arroz con pollo. Pues eso, esta es la compra de hoy. Tengo que mirar porque es que yo creo que gasté más. Porque si gasté 31... En el Gadix, sobre 31, y sobre 21 con algo, en el
en el Carrefour. Y yo me llevé 50 euros. Y no dejé de pagar, no pagué de menos. Porque uno pagué con el billete y el otro pagué la máquina justo. Y me sobró pasta. Misterio, voy a mirar. Pues da igual, creo que se me ha ido el internet. Estupendo para subir el vídeo de después, esperemos que vuelva. Más o menos es lo que pagué. Y si llevé 50, pagué más y me sobró dinero. Es que en algún sitio me han dado más dinero y no me di cuenta. O se me apareció dinero en el monedero, que está más crecido. Así que tengo dudas sobre el... No sé. No me fijé, yo cogí el dinero de la cajera de Carrefour, que está un cabrón morrocotudo. Bueno, entonces, yo había cogido folletos, pero era rápido. Para ver, porque esto lo enseño rápido. Carrefour. Desde este jueves hasta el domingo, que va a estar abierto ininterrumpidamente. Este es Carrefour, creo que es Market o Hipermercado. Galicia, a ver. Andalucía, Asturias, Badajoz, Baleares, Castilla, Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, La Granadilla, León, Madrid, Región de Murcia. Ah, no, que abren, a ver. Principalidad sin hipermercados Carrefour, excepto Alcalá de Henares, la Vía Complutense, Almendralejo, Antequera, Añafa, Tenerife, Arcos, Baena, Cardenica, Cartaya, Cuenca, Lucena, Cuenca, Cullera, Écija, Figueres, Girona, Granollers, Olla de la Plata, Huesca, Igualada, Jaca, La Mella, La Mallera, La Palma de Condado, La Lin, también lo siento por La Lin, nosotros me derivan a la broma, Las Arenas, Mayona del Alcor, Manzanares, Martorell, Melilla, Meridiano, Oleiros, Olérgola, Olot, Orihuela, Playas de Orihuela, Pontegenil, Sacoma, San Fuitos, Santa Pola, Santa Susana, San Cotoneto, Orcoma, El Fuerte, Vecindario, Vicar, Villanueva y Zafra. Pues esos son los que exceptúan esto. Entonces, el gambón. Una unidad, un kilo, 11,99 y la segunda a 3,60, está bien. Jungli, el turrón de chocolate Jungli, o Jungli, a 2,99, está bien. Lo pongo. Que son 3 días, son carre ofertas. Ah, 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 ah. 5 kilos de patatas a 4 euros. Una malla de 4 kilos de naranjas a 3,96. Jamoncitos de pollo a 3,65 el kilo. Panetones 5 euros. Langostinos Costa Sur 720 gramos a 5,79. Este le han quitado 80 gramos. Antes, legumbres Luengo a 3x2. Vale, lo paso rápido, no se preocupen, no se preocupen. Ay. Los dodos 2x1. Da interesantes para los que tengan pez. Entonces los productos Pantene, por ser socio, hay que ser socio del Club Carrefour. Aviso. Detergente Colón a 10 euros, está bien de precio. 100 cacitos. 95 cacitos, perdón. 95. Juguetes al 30% de la marca Lego, Barbie, Playmobil, Nenuco, Hasbro, Fisher Price, Nerf, Cabiz, Dollhouse, Monopoly, Tutis. Vale. Juguetes de pericultura de bebé, segunda unidad con 70% de descuento. Y zapatillas también. Y 30% en los rellenos nórdicos y edredones, que después te dan un cupón para gastar después. Freidora de aire 99, patinete eléctrico a 2,49. Nada. Otro es casi electrónico. Y quería mirar las ofertas porque este es hasta el 24 del Alcampo y este es hasta el 31 de diciembre del Alcampo. Y quería verlas rápido.
Lomo de cerdo y filete 6 euros, ya está. Lo pongo así para que se vea. A ver si hay algo interesante. Filete de vaca 10,95. Por 9,25 me llevé el gallega suprema. Contramuslos 5,99. Patas de rejo pequeñas a 8 euros el kilo. Pero yo quiero el rejo grande. Es el interesante. El kilo de dorada 6,49 es un buen plato para Nochebuena. Dorada al horno y está bien de precio. La rosada empanada aldeana 6,99. Nada más así para el plato contundente de Navidad. De Nochebuena. Nada, nada congelados, nada. El litro de aceite de oliva virgen la española 8 euros en garrafa de 5 litros 39. Y aceite de oliva suave intenso Guillén a 7,15. No está mal de precio, ¿viste cómo están los precios? Según cómo están los precios ahora, fatal de precio está siempre. Sidra ecológica champanada, Maeloca 2,35. Nueces reveladas. Pañal Sensitive de Dodot, una unidad 22 euros y la otra 11. De la que está cayendo. Y nada. Esto sí que debe tener. 9,99 kilo y medio de langostinos cocidos. Pues está bien de precio. Cochinillo a 12,95 el kilo. Paleta de cerdo 4,95 o pernil, como queráis llamarlo, el kilo. La paletilla de cordero a un kilo 150, 15 euros. Y aquí están los rotis, el secreto ibérico marinado relleno de mango y frutos secos, el kilo 15. Estoy cartada, 180 gramos a 6,95. Bueno, lo pongo así, para que veáis. Pues, joder. Pollo limpio entero de corral. A 3,99 al kilo. No sé si de corral. De producción controlada, dejámoslo allí. Alimentación 100% vegetal. Acelga roja a 1,65 el manojo. Aquí, pollo relleno. 30 euros, listo para meter con queso de cabra, cebolla caramelizado con orejones, ciruelas y piñones a Pedro Ximénez. 30 euros, roti de pollo 10 euros. Redondo pollo bico y queso pavo. Y frutos y jerez a 7,25. Bueno, pues, pollo campero 6,49. El kilo y la pularda 7,65. Lomo grueso de bacalao, cojo, joder, 22 euros. Roda gallo 4,89, dorada de estero salvaje a 16,95. El buey de mar 12,95 el kilo. Madre mía, está cayendo. Una langosta cocida a 20 euros. Gamba roja del Mediterráneo a 40 euros el kilo. Vieiras a 90 céntimos la unidad, pero hay que comprar 10 a 89, a 8,99. El percebe cocido está a 20 euros el kilo. Carabineros 40 euros. Madre mía. Rey de todo. Se está inundando Santiago. Y bueno, aquí ya son los salmones ahumados, ya están las cosas para meter. Tropa de profiteroles y tal. Está interesante. Buscarlo, ¿eh? Interesante. Tienen cosas chulas. Y bueno, ya os dejo, que se me hace tarde y se nos inunda Santiago. Ya estábamos en alerta amarilla por 60 litros en menos de 12 horas, o sí. Pero bueno, que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros a la campanita, comentad, compartir, perdonad lo de ayer. No estaba para nada, no contesté ningún comentario. Y bueno, que os deseo todo lo mejor de este universo y que nos vemos mañana. Que un besazo y hablamos en comentarios que se os quiere. Hasta mañana y bienvenidos todos los nuevos.